Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar con un nuevo video y una nueva receta aquí en el Rey de la Parrilla. Desde un principio la idea del Rey de la Parrilla era convertirlo en un certamen donde participen todas las peñas. Como atravesamos tiempo de COVID-19, tuvimos que prolongar un tiempo porque se suspendieron momentáneamente las peñas. Entonces hemos decidido mostrar y compartir con ustedes recetas fáciles y tradicionales que ustedes pueden disfrutar y hacer en su casa. Por supuesto, algunas de las recetas también son de alta comida gastronómica que pueden disfrutar en restaurante, como por ejemplo tomate relleno, morrón relleno, repollo relleno y tantas otras recetas que le enseñamos aquí en el Rey de la Parrilla. Y en esta ocasión le queremos demostrar cómo se hace una receta que no es habitual de concederla. Entonces les vamos a mostrar cómo ustedes mismos pueden hacer en su casa. En el día de hoy les vamos a enseñar a hacer unos tacos súper, súper deliciosos, muy fáciles de hacer. Antes de comenzar, los ingredientes. Lo que vamos a hacer en primer lugar, tenemos aquí harina, 600 gramos, vamos a colocarla en nuestro recipiente. Una vez que tenemos esto, vamos a colocar una cucharadita de polvo de hornear que tenemos aquí. Siempre les recuerdo que nos estamos cuidando con la sal, una pizca muy pequeña de sal, vamos a echar ahí. A esto le sumamos 6 cucharadas de aceite, tenemos aquí preparada. Ya hemos comenzado a integrar los ingredientes, vamos a agregarle un poco de agua tibia para ir formando nuestra masa. Como habrán visto, lo que iniciamos para nuestros tacos, el proceso fundamental es la masa. Lo que vamos a proceder a hacer ahora, un poco de harina sobre la tabla. Vamos a amasar esto, tranqui, ya tú sabes. Recuerden que cuando la masa le están trabajando y la masa se le empieza a pegar un poquito, lo que ustedes deben hacer, un poquitito de harina, piqui piqui, y continúan. Thank you.
lo que vamos a hacer ahora, vamos a separar en dos piezas nuestra masa, muy suavemente. Vamos a dejar una aquí al costado por un ratito. Vamos a continuar trabajando con la otra pieza. Vamos a hacer unas bolitas tranqui. Sigan los pasos. Luego de realizar las pelotitas con nuestra masa, lo que vamos a proceder, vamos a estirarla sobre la mesa con un palito, harina, ya tú sabes. Esta masa le va a quedar muy finita. La idea es que le quede en forma de círculo. La idea inicial, por supuesto, porque su sartén o fuente donde la vayan a cocinar es redonda, por supuesto. Esto van a llevar un fuego tranqui a cocinarlo y vamos a continuar con el resto de la masa. Regresamos y como vieron en imágenes ya estábamos terminando la cocción de la masa que va a conformar los tacos del día de hoy. Lo que vamos a proceder a hacer ahora, la parte más divertida de la receta del día de hoy. Vamos a picar la carne, vamos a saltear, tenemos un poco de pollo también, vamos a saltear. Va a ser parte del ingrediente que va a conformar el plato del día de hoy, el relleno, por supuesto. Thank you.
Ya tenemos nuestra carne aquí, un poquitito de sal, aceite, a fuego. Ya volvemos. Regresamos y lo que vamos a hacer ahora, vamos a preparar nuestra pieza de pollo para ponerla en la olla a fuego. Ya tú sabes. Vamos a una pausa y luego vamos a continuar con las verduritas que van a acompañar esta ricura.
Regresamos. Como vieron en imágenes, tenemos nuestra pechuguita salteando a fuego, nuestra carne. Lo que vamos a hacer ahora, tengo un recipiente con un poco de agua, unas papas que van a acompañar el relleno de nuestros deliciosos tacos. Las papas van a ser papas fritas y las vamos a picar bien finitas. ¿Por qué el agua? Para sacar un poco el almidón que tiene la papa en un inicio. Vamos a enjuagarla bien, freírlas y ya tú sabes. Ya hemos picado las papitas que van a ser una papa frita. Lo que vamos a proceder a hacer, un morroncito. Vamos a picarlo, vamos a saltearlo un poco. Ya tú sabes. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a agregar después nuestros tomates. Vamos a picarlos bien chiquititos. Esto va a ser un aderezo simplemente. Tengo aquí unos ajitos, una cebolla, vamos a picarlo chiquitito, vamos a rehogarlo, a saltearlo y a continuar con la deliciosa preparación de los tacos del día de hoy. Como pudieron ver, tenemos casi lista nuestra preparación del día de hoy, nuestros deliciosos tacos. Vamos a picar unas cebollitas,
vamos a picar unas zanahorias, las cuales le provocamos un hervor anticipado. Sigan los pasos. Ya tenemos aquí sobre la mesa nuestro ingrediente fundamental para el relleno de nuestros tacos del día de hoy. Por supuesto, tengo una palta aquí. Quiero decirles algo, de mi preferencia, prefiero hacer la palta con azúcar y comerla de postre, por supuesto. Pero no es el caso, en el día de hoy estamos haciendo tacos ricura. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a pisarlas. ¿Para qué la estamos pisando? Luego la vamos a condimentar. Sal, un poquitito de aceite. Vamos a hacer una pastita ahí ricura, un aderezo. Ya tú sabes. Ya le agregamos la sal, el aceite, ahora un poquitito de limón y ya tú sabes.
Regresamos y tenemos presentado aquí en la mesa para preparar nuestro taco. Vamos a agarrar, vamos a elegir uno, vamos a poner cómo lo vamos a presentar y vamos a comenzar a armar. En primer lugar, lo que vamos a colocar, un poquitito de palta, tiqui tiqui, muy suavemente. Ustedes le agregan la cantidad que ustedes quieren y crean necesario, por supuesto. Vamos a hacerle una piecita de pollo, tiqui. Lo que vamos a hacer ahora, una pieza de zanahoria, tiqui. Vamos a ponerle unas papas fritas, ¿por qué no? Algo light. Vamos a ponerle un morroncito, tiqui. Vamos a ponerle unos tomatecitos, tiqui. Vamos a ponerle un poquito de ajo con cebolla, tiqui. Vamos a ponerle una cebollita de verdeo, pedacito de carne. De esta forma hemos presentado nuestro delicioso taco del día de hoy. Bueno, mis queridos amigos, quiero invitarles a suscribirse al canal, a darle me gusta, compartir los videos. Esperemos les haya gustado esta deliciosa receta del día de hoy, unos tacos. Yo voy a disfrutarlo. Espero que ustedes cuando lo hagan también lo disfruten. Nos vemos pronto. Chau, chau.